Buenos días, me permite presentarme. Mi nombre es Karina Ramos, soy instructora de primeros auxilios básicos, seguridad escolar, alojamiento temporal desde la Defensa Civil Colombiana. Pertenezco hace 4 años a la institución y hoy vamos a ver la clase de primeros auxilios básicos. ¿Vale? No lo voy a decir que van a aprender todo los primeros auxilios porque no lo van a aprender en inglés. Entonces, le vamos a enseñar lo básico. Pero antes de empezar la clase, yo quiero que cada uno de ustedes se presente para así familiarizarnos un poquito más. ¿Listo? Vamos a empezar. Mi Trujillo, Hacienda Venecia. Ok. Jorge Vitora, Finca Reparto. Diana Reina, Finca Rancho Barcelona. Fernando Moreno, Hacienda Nueva Estrella. José Luis Contreras, Hacienda Nueva Estrella. Empresa de Ganadera, Manega. ¿Y la señora? María Victoria Sotomayor, Empresa de Ganadera, Manega. Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Como toda lección, nos vamos a proponer unos objetivos, ¿vale? Mis objetivos en esta mañana son: al finalizar la lección, todos los participantes estaremos en la capacidad de, primero, proporcionar a los participantes los conocimientos de las técnicas necesarias para atender correctamente a un paciente. ¿Listo? ¿Quién me colabora con leyendo la voz? Demostrar el procedimiento general para evaluar al paciente. Ok. Tercero, demostrar todos los pasos para aplicar los procedimientos de una atención prehospitalaria. Ok. Bueno, entonces, vamos a... Listo. Entonces, ¿qué primeros auxilios? No se los voy a definir así tanto, entonces lo vamos a decir. Primeros auxilios es la primera atención que se le brinda a una persona antes de llevarla a un centro de asistencia. ¿Listo? Primeros auxilios es la atención primaria que se le brinda a una persona antes de llevarla a un centro de asistencia. Una persona tenemos que tener en cuenta varios procedimientos. ¿Por qué? Porque manejamos métodos y cosas que digamos que protejan nuestra integridad, ¿cierto? Entonces vamos a digamos que uno de los pasos de brindarle primeros auxilios a una persona es la evaluación de la escena. ¿Qué es la evaluación de la escena? Es, digamos, que evaluar todo el área donde esté ese paciente para yo poderlo atender, ¿sí? Para poder ejercer una atención, digamos, no perfecta, sino que adecuada, ¿sí? Porque si cometemos una atención, un procedimiento mal hecho a una persona, que necesita primeros auxilios y nosotros lo hacemos mal. Ahorita el nuevo código de penal es el 123, dice que por brindarle mal los primeros auxilios a una persona puede generar 24 meses de prisión. Entonces es algo complicadito porque estamos jugando aquí con vidas humanas. ¿Listo? Entonces vamos a ver. El primer paso de todos son los elementos de protección personal. Yo les voy a dar aquí y ya les voy a explicar qué son los elementos de protección personal. Cada uno va a tomar un par. Estos son guantes grandes y ya les explico para qué los vamos a utilizar. ¿Los ponen? No, ahorita se los ponen al que yo vayamos a empezar la práctica. ¿Por qué?
¿Y no es lo mismo? No. No, mira, lo que pasa es que la voy a hacer. Muchos dicen, no, ¿de qué la parte te pones el azul claro? Yo, el azulito, porque el azul me gusta más. Pero sí, de todos los lados, genera protección. El protector, ya se lo quito. Mira. Lo tenía mal. No, bueno, no lo tenía bien. De todos los lados, genera una protección. Pero ustedes se darán cuenta que de esta parte yo tengo las bandas hacia abajo, ¿cierto? Uh-huh. Y esta parte yo tengo las bandas hacia arriba. Si yo me pongo este lado con las bandas hacia arriba, estos fluidos que yo voy a tener aquí van a quedar aquí. Y en cambio, si yo me lo pongo de este lado, todos los fluidos que van a estar ahí. Entonces, si yo me lo pongo de este lado, va a generar más protección. ¿Por qué? Porque mientras que todos esos fluidos pasen esas banditas que están ahí, claro, va a ser muy difícil porque ahí está la cera y está la cera. O sea que de todos lados genera más protección, pero yo siempre lo utilizo así porque uno genera más, digamos, digamos que el fluido que yo puse de mi boca no va a quedar aquí, sino que va a correr. Va a correr. ¿Listo? Y entonces eso va a minimizar un poquito el contagio o el riesgo. Lo tenemos con una bandita hacia arriba, todo el mundo lo conoce, para mostrar la nariz cuando nos queda muy grande. También tenemos unas monogafas o protectores oculares. ¿Para qué son esas monogafas o protectores oculares? Porque a veces cuando nosotros atendemos a los pacientes, muchas veces vomitan, muchas veces tosen y producen fluidos y nos salpica la cara o nos salpica los ojos. Y para eso utilizamos esto. Hay diferentes guantes o clases de guantes. Están los de vinilo, los de látex y los de nitrilo. Estos son los de vinilo y los que ustedes tienen allá son los de látex, ¿sí? Me gustan más estos porque, o sea, me parecen más gruesos y toda la cuestión. Y los de nitrilo son unos que son transparentes más y son también de general protección, ¿vale? Pero esos que ustedes tienen son los de látex y estos que yo tengo acá son de vinilo. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ya sabemos que para atender un paciente la primera vez nosotros necesitamos que los elementos de protección. En el botiquín son esenciales, tienen que tener guantes, o sea, lo más esencial es eso. ¿Por qué? Porque yo no sé si, digamos, ¿cómo te llamas? Hernán. ¿Y tú? Jorge. Listo. Digamos que Hernán tiene una herida, ¿cierto? Se produjo una herida porque estaba trabajando en el campo y se produjo. Y al momento de que tú hicieras contacto su sangre con él, a ti no te cayó bien, a los 2 meses, 3 meses empiezas a enfermarte y tú no sepas por qué. Porque es que tu tipo de sangre no puede generar, digamos que no reaccionaste bien a su tipo de sangre. ¿O qué sería? Que si yo pongo mis manos así completamente sobre la herida, no le estaría ayudando, lo estaría complicando. ¿Por qué? Porque estoy infectando más la herida, más de lo que quedó cuando él me la produje. Y si yo pongo mis manos solas sobre la herida, voy a estar contagiando la herida. Digamos, ¿sí les quedó claro ese tema? Sí. Cualquiera cosa que tengan alguna duda, me pregunten, ¿listo? Entonces ya sabemos, para evaluar al paciente necesitamos tener un uso de elementos de protección personal. ¿Cuáles son los elementos de protección personal? Guantes, protector nasobucal y monogamas. ¿Listo? Dos, evaluar la situación. ¿Cómo tenemos que evaluar la situación? Digamos que cómo se generó la herida, qué estaba haciendo, si al momento de ir a atender a ese paciente no me generó daño, controlarme, sabiendo que tiene una herida y que yo tengo que atendérsela. O sea, tengo que evaluar la situación para poder controlar y poder hacer una evaluación y atender bien al paciente. Listo. 3. Verificar que la escena sea segura para ustedes, sus compañeros, pacientes y curiosos. ¿Por qué? Porque cuando uno se accidenta, cuando lo primero que corren son las personas, ¿cierto? Y depende de dónde quede ese paciente, yo tengo que evaluar ese. ¿Sí? Digamos, ¿quién maneja con animales bravos? Nadie. Bueno, pongamos el ejemplo, ¿cierto? Que hay un animal de esos que es bravo y que haya cogido a un trabajador y le haya fracturado. Yo, para evaluar ese paciente, ¿yo qué haría? ¿Entrar ahí donde está ese animal bravo o sacarlo y ponerlo en un lugar donde el animal no nos pueda hacer? Sacarlo. Exactamente. Entonces, eso es
verificar y evaluar la escena. Que esa, la escena donde yo vaya a atender a mi paciente, el lugar donde vaya a atender a mi paciente, sea seguro para mi paciente y para mí. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro eso? Sí, sí. Ok. ¿Cómo vas a, estamos hablando entonces de una evaluación inicial? La evaluación inicial, ¿quién me colabora, por favor, con la lista? La lectura. Proceso ordenado para detectar y corregir los problemas que amenacen la vida del paciente a corto plazo. Okay. Como lo dice, problemas que amenacen la vida del paciente a corto plazo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación inicial? Lo vamos a hacer por un paso ordenadamente también. Pasos para la evaluación inicial. Primero, ya yo les dije que cuando tenemos que evaluar un paciente, ¿qué era lo primero que teníamos que tener? Los elementos de protección personal. ¿Cierto? Yo veo que mi paciente está ahí, bueno, listo, yo me pongo mis guantes. Segundo, evaluar la situación, lo mismo. Evaluar a ver qué era lo que presentaba, listo, calmarme y atender al paciente. Tercero, verificar que la escena sea segura. Ya yo les dije por qué tenemos que verificar que la escena sea segura. Vamos a hacer los pasos para ya, digamos, que actuar sobre el paciente, sobre una evaluación inicial. Entonces, ¿cuál es la primera? La impresión general del paciente. ¿Para qué se le hace la impresión general del paciente? Para yo ver qué presenta mi paciente antes de atender. ¿Por qué? Porque si mi paciente presenta una complicación o una lesión que yo no soy capaz de atender, no intervengo a ese paciente o no intervengo a esa persona. ¿Por qué? Porque si yo intervengo a esa persona y después de yo verle la lesión que tiene y si yo no soy capaz de atenderla y la dejo ahí, eso estaría corriendo a un abandono, a los aspectos médico-legales. Y si es abandono, entonces, según la ley, dice que el abandono produce para 23 meses de prisión. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer la impresión general del paciente? Ya ahorita les digo cómo se hace la impresión general del paciente. Segundo, evaluar el nivel de respuesta ATI. ¿Qué es ATI? Entonces son unas nemotecnias que nosotros utilizamos. ¿Son qué? Nemotecnias. Que nosotros utilizamos para no decir el nombre tan largo, ¿sí? Para que ustedes nos puedan entender. ¿Qué es ATI? Es alerta, verbal, dolor e inconsciencia. ¿Listo? Evaluar el nivel de respuesta ATI. Alerta, verbal, dolor e inconsciencia. ¿Listo? ¿Ya terminaste de copiar? Tercero, abrir las vías aéreas. Maniobras del SEN o EN. Ya les explico qué significa el SEN y qué significa EN. Uno es para evaluar al paciente cuando es por enfermedad. ¿Cómo sé que es por enfermedad? Digamos que mi paciente se desmaya delante de mí, o que yo le diga a mi paciente se desmaya. Y por trauma es, digamos, que haya tenido un accidente automovilístico o que haya tenido movimientos bruscos y haya quedado inconsciente. ¿Sí me entienden ahí? Sí. Lo que no entiendan me dicen y yo se los vuelvo a repetir. ¿Ok? Cuarto, buscar la respiración voz. ¿Qué significa voz? Ver, oír y sentir. Ver, oír y sentir. Ya ahorita más adelante les digo cómo se hace el voz y para qué se hace el voz. ¿Ya terminaron de contar? Sí. Quinto paso. Después del quinto paso, ¿yo qué hago? Voy a intentar salir rápido de la teoría para que podamos hacer la práctica. ¿Listo? Me gusta más hacer la práctica porque es más sustancioso y aprendemos más. Pero les quiero dar la teoría primero para que cuando ustedes estén allá sepan qué es por qué están haciendo ese procedimiento. ¿Listo? Ok. El quinto paso, circulación. Cuando ustedes, ¿cómo se busca la circulación? Digamos, buscamos en el pulso carotídeo. ¿Cuál es el pulso carotídeo? Es esta vena o esta arteria que nos lleva aquí. ¿Por qué lo buscamos? Porque es el que está más cercano al corazón y el que está el último que se tiene. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, vienen y le toman el pulso a la persona aquí, no se lo sienta, ay, no le siento el pulso, se murió. No. Si esta persona tiene una fractura en su brazo, el
el pulso no se le va a sentir aquí porque tiene una fractura. Se le siente muy leve, pero no se le va a sentir. Entonces vamos a enseñarle cómo se busca el pulso grabado. Todo el mundo se toca aquí la tráquea, ¿cierto? Acá entre la tráquea tenemos un músculo que se llama músculo esternomedio-mastoideo. ¿A dónde? Sí. Entonces este músculo es el que permite el movimiento circular. ¿En qué tráquea? Entre la tráquea y el, bueno, y el músculo esternomedio-mastoideo, yo le hago una leve presión y ahí voy a sentir las pulsaciones. ¿Listo? Muchas veces lo toman con este dedo. No es recomendable tomarlo con este dedo. Porque este dedo nosotros sentimos las pulsaciones también ahí. Entonces no sabemos si son mis pulsaciones o las pulsaciones. En todos los dedos se siente un poquito, pero en este se siente más que en otro. Entonces, cuando vayamos a tomar el pulso, siempre tomémoslo con estos dos deditos. ¿Vale? Después de eso, hacemos la búsqueda y control de hemorragias. ¿Cómo se hace la búsqueda y control de hemorragias? Ya se lo dijimos, entonces, ¿cómo se va a hacer en la práctica? Es una pregunta, ¿qué es lo que significa M? Ya les dije. Ok. Bueno, para eso se hace la impresión general del paciente, ¿cierto? Ya les voy a empezar a describir parte por parte de lo que yo les dije al paciente. Impresión general del paciente. ¿Se acuerdan que yo les dije que esa impresión general del paciente era para ver lo que el paciente presentaba? Bueno, listo. Entonces, ¿ahí qué voy a ver? Si el paciente tiene vómito, si el paciente tiene heridas penetrantes, si el paciente tiene algún objeto incrustado, si el paciente tiene laceraciones o raspaduras, si está inconsciente, si tiene hemorragias. O sea, esa es la impresión general del paciente. Bajo su experiencia, ¿cuántos segundos o minutos es la primera impresión del paciente? Lo más rápido posible. Sí, porque lo más rápido posible porque dicen que es digamos, lo que merece la vida a corto plazo. O sea, tenemos que hacer eso lo más rápido posible para hacer. Pero, ¿cómo hacemos esa impresión general del paciente? ¿Yo qué voy a hacer? Sí, yo le voy a... si, como son sus trabajadores, ya yo sé cuántos años tiene, cómo se llama, la posición en donde la encuentra. ¿Por qué? Porque cuando llegue, digamos, aquí a recoger al paciente, es una ambulancia o algo. ¿Ustedes manejan ambulancias o en carros? Carros. Cuando carros. Llegan donde el médico le van a decir, doctor, lo que pasa es que nosotros lo encontramos en esta posición, en tal posición, este tiene tantos años, se llama tal y tal y tal. O sea, se le tiene que dar todo eso. Entonces, ya les voy a explicar cómo se hace. ¿Listo? Eso significa A, nivel de respuesta del paciente. ¿Cuál es? Alerta, verbal, dolor e inconsciente. ¿Listo? Abrir las piezas aéreas, lo que ya me preguntaba, ¿qué significa M y el C? Maniobra de extensión de la cabeza y elevación mandibular, ese se hace. Y el otro es maniobra de empuje mandibular. ¿Alguna duda? ¿Lo estoy explicando muy bien o es que les está quedando todo claro? Y a mí me gusta que me pregunten porque me gusta debatir. Esa maniobra de extensión de la cabeza es... Ya les explico cómo se hace. ¿Sí? Una se hace por trauma. Trauma, digamos, que tenga un movimiento brusco, digamos, de que se caiga del caballo. Eso es por trauma porque tiene un movimiento brusco sobre sus articulaciones y sobre su nivel del cuerpo. Y por enfermedades, que digamos que la persona esté consciente y de un momento a otro se desmaye. Que ellos sepan que no tuvo un movimiento tan brusco. ¿Sí? El SEM, maniobra de extensión de la cabeza y elevación mandibular. Maniobra para abrir las vías aéreas en caso de enfermedad. ¿Por qué? Porque ese se hace un movimiento total de su cabeza y va a generar más movimiento en su columna o en sus cervicales. Ya les explico ahorita en la práctica cómo se hace. Entonces, ya sabemos que esta va a generar más movimiento en su cuello y en su columna. En su columna del paciente, ¿listo? Entonces ya yo sé que si es por enfermedad yo puedo hacer esa maniobra porque es la que genera más movimiento. Si es por trauma, lo vamos a hacer. Este es un poco más doloroso y genera menos movimiento en la columna del paciente. O sea que si genera menos movimiento y si yo sé que ese paciente tiene, digamos, que tiene un accidente automovilístico, que se haya caído de un caballo,
yo tengo que hacer este movimiento. ¿Por qué? Porque yo no sé si ese paciente tiene problemas a nivel de esa cavidad, quedó con problemas o sufrió una fractura a su nivel cervical. ¿Listo? ¿Sí le van a copiar eso? ¿O le van a tomar foto? La EXCEL se hace por enfermedad. Por enfermedad. Bueno, después de eso vamos a buscar el voz. ¿Qué significa voz? Ver, oír y sentir. ¿Qué ver? Lo voy a hacer de una manera. Después de hacer el EXCEL, yo me voy a poner de una manera así, viendo así a los pies de mi paciente. ¿Para qué viéndose los pies de mi paciente? ¿Qué voy a ver? Voy a ver el movimiento torácico del paciente. ¿Qué voy a sentir? ¿Qué voy a oír? Que el aire entre y salga. O si tiene ronquidos o otra cosa. ¿Y qué voy a oír? Perdón. Sentir. ¿Qué voy a ver? El movimiento torácico, ¿cierto? ¿Qué voy a oír? Que tenga ronquidos y toda esa cuestión y que el aire entre y salga. ¿Qué voy a sentir en mis mejillas? Que el aire que salga de su nariz pega mis mejillas, ¿cierto? ¿Para qué es todo eso? Porque voy a pronosticar que mi paciente está con limpia. Después del pulso carotidio, ya ahí les dije, la tráquea, entre el músculo esternocleidomastoideo, entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo, hago una leve presión y ya está la arteria carotidia. Y ahí es que está donde yo encuentro mi pulso. ¿Listo? Si quieren, todos pueden experimentar. Entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. Y ahí yo lo siento. Las pulsaciones. Sí, sí. Mira, es que me lo siento. Bueno. Después de todo eso, vamos a hacer una búsqueda y control de movimientos. No les voy a explicar eso porque ya ahorita se lo voy a explicar en la práctica, ¿listo? Bueno, signos vitales. El pulso, de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Respiración, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Eso es lo normal. Sí. Sí. Ah, okay. La presión arterial sistólica de 90 a 120 y la diastólica de 60 a 90. Eso es un poquito complicado, entonces no lo vamos a tocar acá porque cualquiera no sabe tomar la presión. ¿Listo? Es solamente para que tengan en cuenta. Y la presión siempre tiene que tener lo normal, que es 37 grados centígrados. Ay, perdón. Listo. Ya después de hacer todo eso, vamos a conocer unas definiciones de hemorragia. Hemorragia, todo el mundo sabe que es pérdida de sangre del cuerpo, ¿cierto? Se definen en dos tipos, en interna y externas. Aquí vamos a ver el manejo de hemorragias externas. Yo creo que ya más que todo sabe. las hemorragias externas son las que se pueden ver, como todo el mundo lo sabe. Y las internas son las que no pueden ver, pero si tienen síntomas, entonces les voy a decir ahorita los síntomas. Pero vamos a ver el tratamiento prehospitalario para una hemorragia externa. ¿Listo? Tratamiento prehospitalario de la hemorragia externa. Siempre vamos a hacer presión directa con la mano enguantada sobre la herida. ¿Listo? Presión directa. Después de que hagamos esa presión directa, yo voy a poner un apósito o una venda sobre la herida, haciéndole presión. Después de que hagamos esa presión, vamos a hacer un vendaje compresivo. ¿Sí? Un vendaje compresivo es para que me ayude a mantener la hemorragia hasta que lleve a mi paciente al centro de asistencia. ¿Sí? Si yo veo que esa hemorragia de ese paciente, yo poniéndole un apósito y no deja de sangrar, le pongo otro apósito. Si no deja de sangrar, le pongo otro apósito hasta el cuarto. Si en el cuarto apósito no deja de sangrar, reevalúo. O sea, ¿cómo reevalúo? Quitando los tres apósitos menos el primero. ¿Para qué? Y volviendo a poner otros. O sea, volviendo a reevaluar si es que yo hice presión mal o otra cuestión. Pero con tal de que tenemos que minimizar un poco el sangrado hasta llevarlo al centro de asistencia. El sangrado se tiene que tratar lo más posible. O sea, parar lo más que uno pueda antes de llevarlo al centro de asistencia.
Y le tengo que hacer el vendaje comprensivo. Si aún así haciendo ya toda esa cuestión, él sigue sangrando, hablamos de unos puntos de elevación y unos puntos de presión. ¿Cómo hago? Si mi paciente tiene, digamos, que el sangrado aquí y él sigue sangrando, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un punto de presión más cercano a la herida. Todos tenemos puntos de presión, ¿cierto? ¿Cómo son los puntos de presión? Por esas venitas que uno va, que son las que uno se corta, por generar el sangrado, uno les hace una presión y ellas por el momento dejan de sangrar. Quiero que se hagan, digamos, un ejercicio. Apriétense la mano y levanten la mano. Duro, apriétense la mano y levanten la mano. Levanten lo más que puedan, arriba, arriba. Cuando ya sientan que su mano está empezando a ser así, bajen, suéltense y bajen. ¿Qué sienten? Que fluye, ¿cierto? Eso es lo que se logra con los elementos, los puntos de presión y los puntos de elevación. ¿Listo? Entonces, después de que yo le haga mi punto de presión a mi paciente, yo le voy a elevar la parte donde tiene la herida. ¿Para qué? Para que la sangre deje de fluir. Y van a sentir lo mismo que ustedes sintieron en la mano. Bueno, yo ahorita les enseño cómo se hace esos puntos de presión. Para eso nosotros manejamos, unas vendas que ahorita cada uno va a tener una. Unas vendas, les voy a dejar esa para que las vean. Unas vendas tipo tela. ¿Cuáles son esas vendas tipo tela? Son estas. ¿Por qué no utilizamos? Muchos conocen en las vendas elásticas. ¿Por qué nosotros utilizamos estas vendas tipo tela? Son más prácticas. ¿Y por qué no utilizamos? Sí utilizamos las otras. Para, digamos, que cuando tienen que movilizar o una cuestión, todas esas. Pero nosotros manejamos esta porque la venda elástica, ustedes se ven que cuando ellas están moviendo, ellas tienden a apretarse. Y entonces cuando tienden a apretarse, ellas tienden a convertirse en un torniquete. Y lo que nosotros, y lo que va, ¿qué va a hacer el torniquete? Que va a apretar tanto y no va a dejar que el fluido de sangre siga. Entonces, ¿qué va a hacer? Su cuerpo va a empezar a crear toxinas y por eso es que a veces generan, digamos, que el médico genera un agotamiento. ¿Listo? O una amputación. Entonces manejamos este tipo de telas y manejamos vendas. Son tipos triángulos. ¿Eso se consigue en la droguería y eso? Sí, uno compra las telas y uno hace los triángulos. Ah, listo. Entonces lo hacemos así. Siempre en lo general nosotros manejamos este tipo de... Porque lo que nosotros buscamos es, digamos, que el paciente tenga el menor daño posible al momento de hacer un tratamiento de hemorragia externa. Entonces lo que buscamos es que ellos tengan, digamos, el mayor. Es una tela de como de pañal. Como de pañal. Sí, yo creo que es como velino. O dacroncito. Un dacroncito. Para hacer, digamos, el tratamiento preventivo. Ahorita lo hacemos en la práctica. Listo, vamos a empezar por hemorragia, después por fracturas y después por la evaluación inicial. Y por lo último vamos a enseñarle a caminar. Bueno, ya como sabemos cómo se trata el tratamiento para una hemorragia externa, ahora les voy a decir, digamos, los síntomas de una hemorragia interna. En la parte donde siempre estamos más vulnerables a sufrir de hemorragia interna es en el abdomen, porque es la parte donde tenemos más respuesta a los golpes y que sea más vulnerable a eso. ¿Cómo son los síntomas de una hemorragia externa, digamos, que yo la tengo en la parte abdominal? Cuando uno evalúa al paciente, ahorita se lo voy a enseñar en la evaluación físico detallada, cuando uno evalúa a un paciente, uno le evalúa los cuadrantes. Ya les explico cuáles son los cuadrantes abdominales. Si yo veo que mi paciente tiene el abdomen rígido, muy rígido, eso significa que mi paciente tiene un abdomen estable. ¿Qué es un abdomen estable? Que está muy duro. Y que mi paciente puede tener una hemorragia y que tenga amoratamiento alrededor de, digamos, del estómago, por los laterales, que tenga amoratamiento. Eso significa que mi paciente puede tener una hemorragia interna.
Cuando sepan que tiene, o cuando vean los síntomas que tiene una hemorragia interna, ustedes lo que tienen que hacer es lo más rápido posible llevarlo a un centro asistencial, porque son las que quitan la vida a más corto plazo y son silenciosas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Okay. Vamos a ver entonces las fracturas. ¿Qué son las fracturas? ¿Qué son las fracturas? Ruptura de un hueso, completa e incompleta. Se manejan en dos tipos: la cerrada y la abierta. ¿Cuál es la cerrada? La que hay ruptura del hueso pero no hay daño de tejidos. Y donde la abierta es donde tú ves ya exposición del hueso por fuera del tejido. Sí. Okay. Vamos entonces a recibir el tratamiento prehospitalario, cómo se maneja una fractura. ¿Listo? ¿Cómo, lo primero que ustedes cuando ven una fractura, qué es lo primero que hacen? Hablemos así, lo que hace. Nunca nadie se ha, digamos, que sí, se ha fracturado. Agarrar la mano. Se va, se va. Es correcto. ¿Con qué lo? Con las tablillitas en el campo. Movilizar. Es correcto. Eso, muy bien. Para eso hay unas cosas que se llaman férulas. Nosotros las tenemos más que todo en los botiquines. Estas son férulas. Son prácticas. ¿Por qué? Porque se genera, digamos, que la forma que yo les dé a mi. Entonces, ¿para qué utilizamos férulas? Les voy a decir. Las razones para ferulizar o para inmovilizar son: primero, evitamos el dolor, porque entre menos movimiento tenga, la persona va a sufrir menos dolor. Prevenir o minimizar complicaciones, porque si esa persona genera movimiento, yo no sé qué daño le estará ocasionando ese hueso en los tejidos, en los músculos, en toda la cuestión, porque apenas un hueso se falta, él tiende a ser cortante. Entonces, yo no sé si el movimiento que tenga eso, ella vaya a dañar vasos, vaya a dañar tejidos y vaya a complicar la fractura, ¿listo? Después de eso, como les dije, daño de músculos, nervios, vasos sanguíneos, laceraciones de la piel, restricción del flujo sanguíneo, sangrado excesivo algunas veces, sí, porque es todo un hueso fracturado, el sangre, ¿listo? Y pérdida de sensibilidad en el área afectada. Más que todo, siempre se pierde sensibilidad en una parte que se fractura, porque ellos no tienden a sentir, se pierde sensibilidad. ¿Listo? Vamos a utilizar entonces aquí el FEAPE. ¿Qué es FEAPE? Ustedes solamente van a copiar. Fijar, evaluar, alinear, ferulizar, y evaluar. ¿Listo? Ya les explico más o menos. Evaluar, alinear, ferulizar y evaluar. ¿Qué fijamos? Cuando, digamos, espera. Digamos que él se fracturó aquí, la articulación del codo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que es fijar los extremos de la lesión, o sea, voy a fijar acá y voy a fijar acá, así, fijando. ¿Listo? ¿Cómo voy a evaluar la percusión o el pulso? Le voy a mirar el pulso, si lo tiene lento es porque puede tener una fractura. ¿Y la percusión? ¿Cuál es la percusión? Yo voy a hacer una leve presión sobre su uña y voy a ver, digamos, el cambio de color de la uña. Sí. Si quieren, todo se hace. Cuando ustedes saben que cuando uno se aprieta el dedo, uno se le pone moradito y la uña se le pone blanquita, porque no está llegando el suficiente flujo sanguíneo. Vale. ¿Listo? Entonces, después, ¿qué voy a hacer? Voy a alinear la región lesionada. Si el paciente lo permite, si él queda con su brazo ahí, y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo lo voy a fijar y lo voy a evaluar y yo voy a intentar alinear. Si el paciente dice que no soporta más el dolor, que se lo deja hasta ahí lo dejo. Pero yo voy a intentar alinear la lesión, ¿listo? Para así tener una mejor inmovilización, ¿listo? Ferulizamos después de que ya yo haya alineado, yo ferulizo. ¿Cómo ferulizo? Digamos,
deja el brazo así, que hasta ahí tú pudiste dejarlo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a priorizar. Yo mido. Y doblo. Ahí, y empiezo a doblar. Para que quede, digamos, de que es como una canoita, va a quedar como una canoa, para que yo pueda generar menos dolor. ¿Listo? Si bien que aquí sí estamos utilizando la vela. Allí ya está inmovilizado. ¿Listo? Esto que va, si la fractura está de este lado, pues se la pongo de este lado. Con tal de que genere menos movimiento del paciente y menos movimiento en la lesión. ¿Listo? Y esto se consigue en el mercado. O sea, no es a la blanca, a la otra. Sí, en la casa vamos a hablar de otro caso que esto parece que me voy a poner. No sé. Ahora vamos a ver los tipos de OVASI. ¿Qué es un OVASI? Es obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. ¿Cierto? OVASI. Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Lo voy a dejar en azúcar aquí porque si me lo pongo no me van a... Tenemos dos tipos de OVASI. Uno leve y uno grave. ¿Cuál es el leve? Cuando la víctima responde puede toser con fuerza. Y tenemos el grave. ¿Cuál es el grave? Cuando el paciente tiene, o la víctima, tiene ausencia de voz, signo universal de la asfixia y posible cianosis. ¿Cuál es el signo universal de la asfixia? Un momentito. Entonces, causas de obstrucción. Sabemos que se producen por la lengua, por la glotis. Cuando uno tiende a desmayarse o estar boca arriba la lengua, y está inconsciente, la lengua siempre tiende a echarse hacia atrás. Y la glotis es esta partecita de aquí que a veces es una obstrucción porque, digamos, podemos tener algún golpe. Y esa inflamación y puede producir una obstrucción. También hay otras causas de obstrucción. Digamos, ¿cuáles son? Por cuerpos extraños, por comida, por todo algo que estemos ingiriendo, y por daños a los tejidos, el humo, el polvo, ¿qué más? Materiales peligrosos. ¿Ustedes utilizan esa parte de cuando fumigan el pasto, utilizan veneno, cierto? Ese veneno, algunas son tan fuertes que ellos mismos tienden a obstaculizar la piel de ellos. Y eso es una causa de obstrucción por un cuerpo extraño. O sea, por fuertes olores. Sí, la obligación es muy buena. Y la vista de goles. Se desmaya. Los motores, eso. Ah, los motores, si está abriendo bastante vida. Desmaya los goles. Sí. Causas de destrucción, ahí tenemos. Por enfermedades. ¿Cuáles por enfermedades? Que sea, digamos, alérgico al polen, que sea alérgico a los gatos, que sea alérgico a que se eche en colonia, toda esa cuestión. ¿Listo? Reconociendo un OVASI, ¿cómo lo vamos a reconocer? Con el signo universal de la asfixia.
Todo el mundo que se está asfixiando, todo el mundo que se está ahogando, siempre tiende a tener esta posición, ¿sí? Yo siempre me he preguntado por qué tiende uno a ponerse las manos en el cuello, y es porque es tanto así que una vez me pasó, y yo lo que quería era como que desajustarme o hacer que eso siguiera o saliera. Entonces siempre tendemos a intentar desajustarnos un poquito aquí para que eso salga. ¿Listo? Ese es el signo universal de la ciencia. Entonces, si yo veo a mi paciente que tiene el signo universal, entonces ya yo estoy diciendo que mi paciente tiene un ¿qué? Un ovarse. ¿Cómo voy entonces a generar ese ovarse? Haz el signo universal de la pista. Entonces yo me voy a acercar y siempre vamos a hacer la pregunta tonta. ¿Se está asfixiando? ¿Se está ahogando? Él siempre te va a decir, te responde, sí. Yo le digo, ¿puede hablar? No. ¿Puede toser? Y él dice que sí. Tosa, por favor, tose. Más fuerte. Ya yo sé que él puede toser, lo llevo al centro asistencial porque él aún así tiene una función de vida. Es leve, ¿cierto? Si yo veo que él está ahí, está cianótico. O sea, tiene, ¿qué es cianótico? Que está, tiene todos los colores, es como un arcoíris. Moradito, amarillo, blanquito, de todos los colores. ¿Vale? Entonces le voy a hacer la pregunta. ¿Se está asfixiando? ¿Se está ahogando? Él dice que sí. ¿Puede hablar? Me va a decir que no. ¿Puede toser? Me va a decir que no. ¿Listo? Cuando yo veo que no puede hablar ni puedo toser, yo le voy a hacer una maniobra que se llama maniobra de Heimlich. Maniobra de Heimlich. ¿Cómo se hace esa maniobra? ¿Cómo se hace esa maniobra de Heimlich? Se hace así. Me voy a ir por la espalda de mi paciente. Esta mano va a ir entre medio de sus piernas. ¿Por qué? Porque si él es un poquito más alto que yo, entonces yo lo que tengo que hacer es abrir un poquito sus piernas y ponerlo. Este dedo lo voy a poner en su ombligo. Este dedo grande lo voy a poner en la cabeza del esternón. ¿Cuál es la cabeza del esternón? Esta parte de la cabeza. ¿Listo? Entonces, voy a poner este dedo acá, este dedo del medio lo voy a poner acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este va a ser mi punto de referencia. El dedo grande va a ir ahí y por dentro voy a hacer esto. Ahí, en ese punto, ¿cierto? Con esta mano lo voy a poner encima. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer como estilo de bota. O vamos a hacerlo hacia abajo, hacia adentro y hacia arriba. Hacia abajo, hacia adentro y hacia arriba. Lo más fuerte posible. ¿Eso qué va a hacer? Que mi paciente le den ganas de vomitar. ¿Sí? Así que no se lo voy a dar, que vayamos a hacer la práctica, no lo vayan a hacer tan fuerte porque van a vomitar en la oreja. ¿Listo? Entonces quedamos así, hacia adentro, hacia abajo. Hagamos por favor el dedo de la este, ¿cómo lo este lleva? Va a quedar así. En el ombligo, ¿cierto? Sí. Este en el medio, que va a ser mi punto de referencia. Donde queda ese dedo del medio, voy a poner mi dedo grande. Y va a quedar por dentro de así, el puñito va a quedar así. ¿Listo? Va a quedar en el punto de referencia donde quedó el dedo del medio. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Presiono hacia adentro, hacia abajo y hacia arriba. Hacia adentro, hacia abajo y hacia arriba. Como estilo de bota. ¿Sí? Lo van a hacer lo más duro posible. Eso que le va a producir a él ganas de vomitar. O bota lo que le está obstruyendo. O mi paciente tiende a tornarse inconsciente. O sea, se desmaya. Si mi paciente se desmaya. ¿Cómo es? Listo. Digamos, tiende a desmayar. Suelta los manos. Presenta el cuerpo. Listo, él va a quedar ahí. Él no se va a caer. Entonces, ¿cómo lo voy a bajar? Listo. Yo voy a agarrar a mi paciente de acá y voy a empezar. Tranquilo que no te voy a dejar. Y voy a empezar a rodar. Me agacho. Y sostengo su cabeza. ¿Listo? Sostengo su cabeza
gime. ¿Cierto? Y ahí vamos, ahí se va a proceder que cuando yo les dijera con la enfermedad. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Tomo la mano en la frente. Voy a poner estos dos deditos en mi mentón. Voy a rodar un cuarto y voy a levantar su cabeza y abrir su boca. ¿Para qué voy a abrir su boca? Porque voy a ver si tiene la obstrucción de la vía aérea. ¿Listo? Y después viene un módulo de RCP, pero ese módulo de RCP no lo vamos a dar porque es un poquito complicado ya. Vamos a enseñarle a cómo manejar una vía. Bueno, esto yo creo que eso no lo van a tener en sus fines. Vale, pero vamos a hacer esto. Esto es un alineador cervical o un cuello cervical. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza? Para inmovilizar. Yo odio este porque demoré un año completico con uno puede. Entonces, nunca para que vaya a editar estas clases, siempre lo quita mi compañera porque viene todo ese año yo nada más para que voy a editar esto. ¿Listo? Entonces es un alineador cervical. ¿Para qué? Para cuando tiene, digamos, fracturas en las cervicales. ¿Sí? Más que todo se utilizan eso, en las cervicales, o sea, C1, C2, todas esas cosas. Yo tuve una fractura en la C1. Digamos que quedó mi vértebra, quedó así, abierta. Entonces me tuvieron que mandar una por un año. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se utiliza? Esta partecita de aquí atrás se va a doblar así. Siempre le meto estos dos deditos y va a quedar ahí. Esta es la parte que va a ir en el mentón. Estos son seguros que ella tiene. ¿Listo? Entonces, esto también son seguros. Estas cositas se levantan hacia arriba. ¿Y qué van a hacer? Esto, ¿sí ven? Si ¿Sí los puedo rodar? Pendiente, estoy bien. Vamos a calcular. Es que esto es lo que se salió. Listo. Ahora sí. ¿Eso qué va a hacer? Que esto se mueve bien. ¿Sí? Que desarme. Está como. La posición o el grandor del cuello de la persona. ¿Cómo se mide? Listo, ¿cómo se mide? Con estos cuatro deditos voy a medir. Si me da tres dedos, son tres dedos. Si me da cuatro dedos, él va a estar ahí. Me sale con acá. Entonces, aquí, cuatro dedos. Para mí son cuatro dedos, pero si él lo mide, yo no creo que van a ser cuatro dedos, ¿sí? Entonces, el que mida el cuello del paciente tiene que ser el que, digamos, el que ponga en dirección el alineador cervical. ¿Por qué? Porque mis dedos no van a ser lo mismo de grande que el que yo le diga. No, son cuatro dedos, para el cuatro dedos de mis dedos serán tres, ¿sí? Entonces, listo, yo los mido, cuatro dedos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Yo pongo esta partecita, estos cuatro dedos, aquí por encima de esa línea negra y voy a empezar a subir hasta que me dé hasta donde están los cuatro dedos. Hasta que me dé donde están los cuatro. ¿Sí ven? Ahí. Ya este es el tope y es en los cuatro dedos. ¿Qué hago? Le paso el seguro, doble seguro. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Si mi paciente está acostado, esta partecita se la voy a pasar primero. Si mi paciente está parado, entonces lo que voy a hacer es esto. En cuestión de ese, levanto un poquito el cuello. ¿Eso entiende? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué cosa? Es incomodísimo, súper incómodo. Pero él le va a parar. ¿Qué hace? Él no va a permitir ni movimiento hacia arriba, ni movimiento hacia abajo, ni movimiento hacia los lados. Intenta moverse. Sí. Lo digo por experiencia propia. Bueno, entonces. Eso es, digamos que para inmovilizar. ¿Listo?
Hay para niños, que es lo mismo, lo vamos a medir con los niños, este es pediátrico y este es para niños. Presionar. ¿Cómo lo van a poner? Esta parte no la van a, no la, ¿qué le van a hacer? Como él tiene hipo, esa articulación, va a quedar así. Un extremo, de aquel lado. ¿Para qué? Para que si yo le tengo que hacer un nudo a la herida, quede encima. ¿Para qué? Para que sirva más, como hacerle presión a la herida y se detenga más la mujer. Ustedes saben hacer el famoso nudo de arroz. Ese es el nudo que se hace las heridas, pero bueno. Nosotros le decimos, bueno, nudo de arroz. El mismo de la arroz. Es sangrando. ¿Cómo es para que siga, si sigue sangrando, cuál es el que le quito? La pequeña. Ah, la primera. O sea, vuelvo otra vez y le cambio la primera. Si él sigue sangrando la cuarta, ustedes van a quitar las otras menos que esta. Menos la primera. Porque si ya al momento de que tiene las cuatro y yo te voy a volver a quitar, ya la sangre que va a estar ahí va a estar cero. ¿Sí? Entonces, si yo le quito esto, le voy a generar que los pasitos que ya están construidos por la sangre otra vez vuelvan a salir. Acoagulación. Exactamente, acoagulación. Bueno, y peores si uno se malogra y no se amarra, por ejemplo, el dedo aquí, si no se lo amarra acá atrás, en las mayores. ¿Dónde te pones? La peores si uno se malogra aquí en el dedo. Si uno se amarra aquí, si no llega a un caso, se amarra, se puede poner el mismo guante y se da la herida descubierta. Pues, cuando se deja la herida descubierta, es la que se te infecte más, algo. Y entonces, pues, digamos que te va a apretar tanto, que además de que estás perdiendo sangre, se te va a perder el fluido. No hay que recomendar. Porque va a seguir. Cuando uno hace un torniquete, eso siempre lo hacen los militares. Y ustedes ven que todos los militares que digamos que tienen problemas con ellos, ellos les ponen un torniquete. Y porque les ponen el torniquete, porque aprietan la lugar y el torniquete se va a llegar a lo que está. Y por eso también lo que hay. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a crear tantas tipos. Nosotros nos pasó. Cuando ustedes vieron cuando se cayó el puente del aeropuerto de Montería, hubo una persona que quedó atrapada ahí. La persona no murió por asfixia, no murió porque el arma un bombero que le cayó encima de sus piernas y el otro bombero le cayó encima que estaba no sé, el señor estaba hablando crudo como le decía. Entonces, ¿qué hizo? Cuando él sacó su cabeza y pudo respirar, pero la presión que le hizo se convirtió en sus piernas, esa presión en su cuerpo empezó a crear toxinas y llega a tres, como digo, lo aprieta. Medio como la resistencia. Exacto. Es llegó a su corazón. Porque entonces, si nosotros queremos de que digamos, o sea, en vez de ayudar, lo que vamos a hacer, lo que nosotros tenemos es de que si él tiene una herida fuerte, yo haga lo posible para que su mano quede. Digamos, para que su brazo. Porque el torniquete no recomienda. ¿Por qué? Porque necesito un ejemplo. Ya sé. Pero es que ellos centralizan. Sino que es que ellos o salvan la vida del paciente o les salvan. Entonces ellos que no también que se queden sin pierna y que es conmigo. Ejemplo, no se manquen de dolor. Es lo recomendable. Se corta. Totalmente. O sea, quitar el dedo para allá, señalar el dedo y colocarse, coger el dedo. Se llama mutilación, no es amputamiento. Amputa nada más el dedo. Cuando uno se corta todos los dedos se llama mutilación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Coja el dedito, métalo en el dedito, le lleve, y su, ¿qué va a hacer? Haga un vendaje con peso fuerte, ahí ponga muchos y ponga un vendaje fuerte. Y el
como si fueras a poner una rodilla, pero entonces la jeringa la vas a poner hacia arriba y le vas a quitar y va a quedar solamente la rodilla, va a quedar solamente ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Apretar y ella va a empezar a mover agua. Porque si vamos a abrirla por acá, la cosa que pasa es que se van a apretar. Y eso tampoco. Sí, digamos que antes se utilizaba, pero es que vieron que irritaba demasiado. Lo más primordial siempre ha sido esto, porque es agua. ¿Sí? El agua también se utiliza. El agua en bolsa, como está purificada, también se utiliza para eso. Que el alcohol se utiliza para cuando la persona se desmaye, es falso. Eso es falso. Bueno, y sí, sí, vemos las cosas más sales. O sea que no lo hay que pegar acá, sino que no. Exacto. Pero no recomendaste. Cuando la persona se desmaya, ¿por qué se desmayan las personas? Porque es falta de oxígeno que tiene. Pues si se desmaya, acuéstelo y levante. Acuéstelo. Acuéstelo, levántalo. Las puntitas, levántalo. Las va a tener ahí. Ahí. Le va a mover los brazos, ustedes quieren poner, aunque siempre le ponen eso. Pero entonces, ¿qué va a hacer? De que ese oxígeno que llegó acá otra vez se devuelva, con que él respire despacio y llegue aquí. Y entonces, a otra vez. Otra pregunta, me encanta cuando me pregunten. ¿Ustedes creen
que ese sarro se fue. Y ya ahora tenía salido. Entonces, lo mordió una serpiente, pues haga un semitorniquete, corte un poquito ahí y lleva los otros. O sea, no sé si funciona. Aquí, acá y cortar. Corte. Haga un cortecito, pero no es la picadura, porque creo que los médicos por medio de la picadura dicen cuál es la cantidad. No, perfecto, claro, sí. Lo que pasa es que la serpiente es en los colmillos, no en las tiñas. Entonces, la cuestión del diámetro del colmillo, entonces, sé cuál es. Yo no estoy muy, no sé mucho de serpientes, pero sí sé que es por ahí, pero lo de vicio, ellos tienen un edificio de colmillo, por ahí es donde pasa el veneno, entonces, de acuerdo a eso, no me lo saben. ¿Otra pregunta? Y ahí sí le pongo los tres otra vez y otro tres nuevo. Y bueno, cuando uno presiona y no sigue sangrando, ya uno ya asegura, ¿cierto? Exacto. Sí, yo pensé que uno desangraba para cambiar. Bueno, ahí están en las prácticas de los primeros temas de teoría y sigue este curso de capacitación de los primeros auxilios, dictado por la Defensa Civil de Planeta Rica. Si él lo tiene en la Tierra, ¿cuál sería el punto de presión? ¿Y si la herida también de ferida? ¿Cómo sería el punto de presión? ¿Con los dedos o con el campo? Con los dedos, porque si le haces con el campo... No. Sería algo fuera de la entiendo que esa partecita aquí es siempre complicada porque la vena no se para poder sacar ponga y ahí la mayoría de las personas que se aquí exactamente pero yo no creo que va a ser algo tiene que ser una menor. Bueno, aquí están practicando cuando la herida es en la espalda de un ser humano. Está la instructora dando las indicaciones correctas para taponar una herida cuando se efectúa en la espalda. Seguimos en la segunda fase de la capacitación de los primeros auxilios
solicitado por la Defensa Civil Colombiana. Aquí es teoría y práctica a la vez. En este momento mi paciente va a ser el perfecto. ¿Listo? Entonces vamos a recordar paso por paso de lo que me lo voy a poner así porque me, así me escuchan. Vamos a recordar entonces paso por paso. ¿Se acuerdan de que cuando yo les dije sobre la evaluación? Vamos a hablar de evaluación inicial y evaluación físico detallada. ¿Vale? La evaluación inicial, que era lo que amenazaba la vida del paciente a corto plazo, ¿cierto? Y para eso yo les di unos temas, unos pasos. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del primer paso que son elementos de protección personal? Segundo paso, evaluar la escena. ¿Cómo evalúo la escena? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás. Veo que todo está seguro para yo poder hacer la impresión general del paciente. Tercer paso, impresión general del paciente. ¿Cómo hago la impresión general del paciente? Siempre voy a entrar por los pies del paciente. ¿Por qué no voy a entrar por la cabeza? Que digamos que eso es cuando uno le da punto. A mí todavía me da. Una adrenalina cuando son realmente que necesita nuestra ayuda. Uno siempre llega rápido, ¿sí, no? Y quiere atender a ese paciente. Pero yo siempre voy a entrar por la cabeza. Y digamos que yo voy a entrar por la cabeza y como entrar con esa rapidez. Y más con mi bota que se puede parar dos personas ahí, no sé, ¿sí? Entonces, vamos siempre a entender a entrar por los pies, ¿vale? Entonces, voy a empezar. Así. Ok, entonces, primer, la impresión general del paciente. Paciente aproximadamente de 30 años, posición de cúbito dorsal, género masculino. Sin ninguna laceración o herida libre. ¿Listo? Ahí les voy a poner, ese paciente va a ser perfecto. Ustedes le van a describir qué, digamos si tiene heridas, si tiene heridas le dice que si tiene heridas, si tiene un momento ajustado le dice que no. ¿Está? O sea, lo que le vean es lo que ustedes le van a describir al paciente. ¿Listo? Después de eso, voy a meterlo en su boca y a sacarlo. Si ustedes ven que si pueden sacar el ojito, lo sacan. ¿Sí?
su lengua está ahí, siempre tiende a que lo podemos sacar. No voy a hacer esto. Abra y que saque ese paciente. Está inconsciente. Cierra la boca. No pone la mano que le golpea. Lo puede extraño entonces. Va a poner la mano y dígale a Dios. Entonces, siempre con estos dos dedos van a tener a bloquear a papá. Ustedes saben que cuando uno le bloquea a papá, es por un dolor. Si se le va la lengua, ¿qué hace? Pues la lengua no se le va a ir. No, si se le tira la lengua. Se le tiende a echar hacia atrás, pero cuando tú lo tomas con el dedo, la echas hacia adelante. ¿Listo? Ok. Veo las vías aéreas. Después de que veo las vías aéreas, ¿qué pasa? No. El pulso. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paciente. Tiene. Pulso. Ahora empieza a ir otra vez de nuevo y empieza a hacer el pozo. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué tengo que ver? El movimiento torácico, ¿cierto? ¿Qué tengo que escuchar? ¿Qué siento? El aire que entra y sale por. Después de eso, entonces voy a hacer la búsqueda de control de los brazos. ¿Cómo se busca? Con las palmas de las manos bien abiertas. Empezamos por su cuerpo. ¿Para qué miro? Para ver si tiene los más de tanto de sangre. Si lo cuenta tanto de sangre, y se tiende a entender qué. Si hay una herida ahí, tengo que controlarla ahí. Miro. Miro. La cara. Miro. Volviendo para atrás. Si es hombre, hago esto. Si es mujer, hago esto. ¿Por qué? Porque no es nada que tú tienes. Jorge, está evaluando aquí a, ¿cómo se llama? María Doctor. Y Jorge habla así. ¿Qué pensará? Estaba tan morboso, cogiéndole los senos. Mire. Entonces siempre puede darlo. Así. ¿Listo? Pero si es hombre así, si es mujer, así. Mire. Empiezo con este. La cuña de represión hacia afuera y la de represión hacia adentro. Yo soy la que voy a mirar alrededor de ti. No vayan a hacer eso. Porque no sé si ese paciente tiene una postura ahí. Thank you.
Posición, voy a hacer entonces la intervención del paciente. Posición de seguridad. ¿Cómo se hace la posición de seguridad? ¿De qué imagen? Esta. Es el otro. El otro. El otro. ¿Para qué miro? Para ver si hay sangre. Ok. Cuello.
de adentro hacia afuera y miro de abajo hacia arriba. Eso es de abajo hacia arriba, exacto. Y miro hombros de adentro hacia afuera. Pero yo me voy a quitar estas sandalias. Si quieren, vamos a estar aquí a explicar. Sí, que me gusta mucho. ¿Listo? Los hombros de adentro hacia afuera. Dos. Si es una mujer, ¿cómo se lo tiene que hacer? No. Laterales. ¿No crees que si das la vuelta? Pues esta mano ahí, así. Y pues esta mano. Y este lado. Y esto se hace más fácil. Laterales. ¿Ya revisaron laterales? Zona lumbar, o sea, metan las manitos por acá, saquen hacia arriba. Abdomen. Y mi extremidad superior. Del brazo hasta la articulación. Y de ahí, del antebrazo, hasta la mano y en la mano. Así. Con las dos manos. Ok. Entonces, sigan con las caderas. Se le hace una presión hacia afuera y una presión hacia adentro. Sigan con una pierna. Ok, mira. Creo que si te arrodillas te queda más fácil. Ok, y van a hacer, digamos, una circulación de mi cabeza aquí, ¿cierto? Entonces siguen con la otra pierna. No, pero no se den la vuelta, ahí mismo. Sí, porque se le hace fácil. Con las dos manos. Con las dos manos. Ok. Y ahora sí, desen la vuelta y revisen su extremidad que le falta. ¿Cuál le falta? El brazo. Con las dos. Ya revisaste esa pregunta. Esa es la revisión inicial. Bueno, se ha terminado la. El evento de protección personal. Listo, está listo. Segundo, evaluación de la escena. ¿Cómo se evalúa? Arriba. Bueno, con estas imágenes se da por terminado la capacitación de los primeros auxilios por una instructora de la Defensa Civil Colombiana, listos en paz o emergencia. Levanto,